Y el departamento de Arauca se quedaría sin exención del IVA por falta de voluntad de sus gobernantes. Comerciantes llaman a trabajar en unión por esta región del país. El gremio de los comerciantes del municipio de Arauca se encuentra preocupado porque al departamento se podría quedar por fuera de la cesión del IVA. Pues no es tanto lo del IVA, ¿no? Porque es que lo que nosotros pidimos en el paro ganadero cuando estuvo el ministro y nos sentamos en la mesa era la declaratoria de emergencia económica. Y es que al hablarse de declaratoria de emergencia económica y cuando se habla de emergencia económica viene un paquete de medidas y entre eso se encuentra el IVA, el cierre de la frontera con un solo paso autorizado. Bueno, una serie de medidas que debe tomar el gobierno nacional y los gobiernos locales. Resulta que ahora está determinado, parece ser que ya definitivamente Arauca se está quedando o se quedó por fuera porque los departamentos de la Orinoquia, Arauca está por fuera de la exención del IVA. Entonces hemos venido diciendo de que aquí no puede haber ese paternalismo ni puede haber ese show, pudiéramos decirlo, o esos aplausos a que eso se haga una sola persona. No, eso no lo debe hacer una sola persona. Si Arauca se quedó o se queda sin IVA es por falta y culpa de nosotros, primero los empresarios, segundo, por falta y dirección del señor gobernador, del señor alcalde y de los representantes. Esto se hace en equipo, esto no se hace una sola persona. El comerciante del municipio de Arauca invitó a todas las autoridades civiles del departamento y gremios a trabajar en unión. Este espacio, aprovecharlo para invitarlos de que trabajemos en equipo. Aquí no puede ser que la Cámara de Comercio haya gestiones, las haga solas, y no, esto se hace en equipo. Debe firmarla una declaratoria de emergencia económica, una cesión del IVA, la debe firmar primero el señor gobernador, los alcaldes del departamento, los representantes y un acompañamiento que hace la Cámara de Comercio y los empresarios. Si esto no se hace en equipo, aquí no se va a hacer nada. Entonces, ojalá nos pongamos pilas porque no puede ser que Arauca, con todo lo que hemos venido sufriendo durante estos casi 4 años, ahora ni siquiera lo mínimo que es un IVA no exista para nuestro departamento. En la reunión en Grimonero se firmó este compromiso, pero no se le hizo seguimiento a nivel nacional. Sí. Es más, faltó haberle enfrentado ese acuerdo que se hizo allá en Grimonero, donde quedó firmada, que por cierto quedó firmada la declaratoria de emergencia económica, que la firmó ese día el señor gobernador, el señor alcalde, y un acompañamiento de la Cámara de Comercio y con el acompañamiento de nosotros los gremios. ¿Qué pasó? No se hizo el seguimiento de estas autoridades, de los representantes, en haber hecho efectivo ese acuerdo que quedó en Grimonero. Como no se hizo, entonces, pues todo el mundo se desentendió y eso, por eso es que Arauca está como está, porque no estamos trabajando en equipo. Por el momento se busca trabajar con los representantes a la Cámara por el departamento de Arauca para que esta región del país sea incluida. Pues no va a quedar por fuera, yo creo que no. Ya iniciamos un trabajo con el señor representante nuevo, representante Carreño. Ayer estuve hablando con él, ya está trabajando en equipo con el representante Neiro. También le hice la invitación a él. Le dije, vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer un trabajo en equipo porque ustedes solo no pueden hacer eso. Hay que invitar al señor gobernador, a los alcaldes del departamento, a los sectores vivos, a los empresarios y la Cámara de Comercio que haga un acompañamiento, pero no que lidere procesos porque ellos no están para liderar procesos, porque la Cámara de Comercio simplemente es un notario de las funciones comerciales. Debe estar, sí, acompañando, pero no liderar esos procesos porque eso, si se hace solo, no va a funcionar como pasó inicialmente. Los comerciantes del municipio de Arauca esperan que se trabaje en equipo los temas que tienen que ver con el orden nacional.